Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Sony Vision S02 y, como dice aquí el título, formato SUV para 7 personas. Bueno, desde el CES de Las Vegas llega un prototipo con el que la empresa gigante de la electrónica y entretenimiento multinacional japonesa Sony podría dar el paso hacia adelante e introducirse en la industria automotriz. Y bueno, hablemos de aquello. Bueno, durante estos días existe un evento que está copando toda la actualidad del mundo en lo que a tecnología se refiere, porque los fabricantes de la industria exhiben sus últimas novedades en el CES de Las Vegas, aunque también existe un hueco para los coches. Y bueno, esta vez el protagonista Sony, una entidad que no solo llevó sus nuevos televisores y visores de realidad virtual, sino que un coche prototipo completamente eléctrico, con el que además termine de dar el paso y se adentre en la industria de la automoción. Bueno, su nombre es Sony Vision S02 y, como no podía ser de otra manera, es un SUV, es un todoterreno alimentado por baterías que acompaña al sedán SS01, presentado en el mismo evento, pero de la versión anterior. Y bueno, si bien este poseía cuatro asientos, su hermano ahora posee un formato mucho más práctico, porque es capaz de acomodar hasta siete ocupantes gracias a sus generosas dimensiones, que son de 4,9 metros, que tiene como largo, como ancho tiene 1,93 metros y como alto tiene 1,65 metros, con una destacada distancia entre ejes que va hasta los 3,03 metros. Y bueno, por ello no es de extrañar que este todoterreno pese un total de 2.480 kilogramos. Espérenme un momento. Bueno, como sabemos, este modelo recurre a la tracción total para bajar toda la potencia de sus dos motores eléctricos al suelo, uno montado en el eje frontal y otro encargado de accionar las ruedas posteriores, dado que cada uno tiene como potencia 272 caballos. La marca anuncia que la potencia total del sistema es la suma de ambos, 400, no, 544 CV, cifra completamente respetable para impulsar a este todoterreno totalmente eléctrico. Y bueno, se desconoce cuándo tarda este SUV en cubrir la maniobra de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, aunque todo hace indicar que su tiempo será superior a los 4,8 segundos anunciados para el sedán. Y bueno, además tiene como velocidad máxima 180 kilómetros por hora, es 60 kilómetros por hora inferior a la de su versión SUV, o sea, la de su versión sedán. Y bueno, las similitudes de hardware entre ambos van más allá de los motores eléctricos y de su estética, porque ambos vehículos poseen exactamente la misma longitud y distancia entre ejes, siendo el SUV un poco más ancho y obviamente más alto. Comparte una suspensión neumática, pero con una distancia al suelo más generosa de 15,7 centímetros para el prototipo ya recientemente revelado. Y bueno, asimismo, el diseño de su sección interior, el diseño de la sección interior de ambos modelos es prácticamente el mismo, que posee una gran pantalla panorámica compuesta por tres unidades individuales con el elemento más destacado. Bueno, desde que el Vision S01 debutó el año 2020 también en el CES, Sony negó repetidamente que sus intenciones pasarán por adentrarse en la industria automotriz, pero con la presentación de este modelo todo cambió, porque esta reconocida firma multinacional de electrónica y entretenimiento japonesa afirmó que durante la siguiente primavera creará una nueva empresa llamada Sony Mobility, a través de la cual pretenderá explorar la entrada al mercado de los vehículos ecológicos. Y bueno, y antes de responder
Y antes de terminar con este video, quiero responder esta encuesta de Car and Driver España que dice así: ¿será esta la oportunidad que buscaba Sony para adentrarse en la industria del automóvil? Bueno, yo creo que sí, así que bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.